La Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República informan que en el marco de la Estrategia Integral del Combate al Narcotráfico del Estado Mexicano, el día 21 del presente mes, personal militar logró la detención en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, de Gerardo Álvarez Vázquez, alias El Indio o El Chayán, capo de la organización Beltrán Leyva. Gerardo Álvarez Vázquez es presunto responsable de controlar las actividades de narcotráfico en los municipios de Naucalpan y Huixquilucan en el Estado de México, así como en las regiones de la Costa Grande y Acapulco en el Estado de Guerrero. Incrementar la violencia en los estados de Morelos y Guerrero. Disputar el liderazgo de la organización Beltrán Leyva en alianza con Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, contra Héctor Beltrán Leyva, alias El H, y Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande. Ser el contacto con organizaciones de narcotraficantes de países de Centro y Sudamérica para la compra y trasiego de droga. Producir en laboratorios clandestinos metanfetaminas, ice o cristal y su posterior trasiego a los Estados Unidos de América, actividad que desarrollaba para diversas organizaciones como la de los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel del Pacífico. En este evento también fue detenido Ascensión Sepúlveda Soto, alias El Gato, presunto jefe de plaza de la región de la Costa Grande del Estado de Guerrero. Con la detención de Gerardo Álvarez Vázquez y Ascensión Sepúlveda Salto, se afecta significativamente la capacidad operativa y de seguridad de la organización Beltrán Leyva. Por otra parte, de la información preliminar dada a conocer en el comunicado de prensa del día de ayer, se precisa que durante la agresión al personal militar fallecieron 3 individuos y se detuvieron a 15 personas, incluyendo al capo y al lugarteniente anteriormente citados y los 2 agresores heridos, asegurándoseles 10 armas largas, 2 armas cortas, una granada de fragmentación y 3 de gas, 800 gramos de posible cocaína, diversas sustancias, al parecer precursores químicos para la elaboración de droga y uniformes apócrifos de la Agencia Federal de Investigaciones. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal adscrito al Asiedo en la Ciudad de México, quien recabará la declaración ministerial de los inculpados y determinará su situación jurídica. Gracias, mi general. Ahora tiene la palabra la maestra Marisela Morales Ibáñez. José Gerardo Álvarez Vázquez, alias El Indio y o El Chayán, está relacionado en diversas averiguaciones previas que se integran en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por los delitos de delincuencia organizada contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación de documentos. En las citadas averiguaciones previas, se ha determinado que José Gerardo Álvarez Vázquez, para realizar sus actividades ilícitas, también utilizaba diversos nombres: Salvador Sánchez Salamanca, Gerardo Aguilar Ávila, Joel Álvarez Vázquez, José Gerardo Álvarez Velázquez, Javier Saldívar Vega, para ocultar su identidad y así realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita provenientes de actividades del narcotráfico. Finalmente, Gerardo Álvarez Vázquez cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición librada por el juez primero de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal por existir en su contra una orden de arresto emitida por la Corte de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de California por los cargos de asociación para elaborar metanfetamina, asociación para distribuir metanfetamina, asociación para poseer efedrina con la intención de elaborar metanfetamina y participación continua en una empresa criminal. Hechos como este reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal por continuar realizando actividades frontales en contra de las organizaciones criminales delictivas de narcotráfico, atendiendo al justo reclamo de la sociedad mexicana. Por lo anterior, se ratifica el compromiso de garantizar la seguridad que merecen los mexicanos,
con estricto apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Ahora van a retirarse los funcionarios y vamos a hacer la presentación de las personas. Hacemos el movimiento, por favor, jóvenes. Gracias. Gerardo Álvarez Vázquez, apodado Emilio o el Chayán, es la persona que está un paso al frente. Le pediríamos a los compañeros fotógrafos, si se pueden agachar un poco, por favor, para que las cámaras puedan hacer sus tomas. Fotógrafos, les agradeceríamos se bajen un poco para que puedan hacer las tomas los compañeros camarógrafos.
Señores, muchas gracias a todos. Por favor, adelante.